Hola mi gente de YouTube, otra vez vamos a hacer otro video. En esta ocasión vamos a hacer un champurrado. Es un atole 100% mexicano. Les voy a enseñar los ingredientes. Le podemos poner chocolate de abuelita, el piloncillo, un pedacito, y también canela, agua y también harina, de la harina de maíz. Esta es una taza y media de harina, porque voy a hacer muy poquito, pero las personas le pueden poner más harina para que salga un poquito más de atole. Yo voy a hacer muy poquito de atole. Este es el agua que estamos calentando. Ahorita le voy a agregar el piloncillo para que se deshaga. También le voy a poner la canela y también le voy a poner el chocolate. Cuando este ya esté hirviendo, que ya se haya deshecho todo, le vamos a poner la harina. Y ahorita vamos a licuar la harina para ya tenerla preparada. El piloncillo y el chocolate ya se deshizo en el agua. Puse muy poquita agua, miren, ya está hirviendo. Ahorita lo que vamos a hacer es deshacer la harina de maíz, y yo lo pongo en la licuadora para que quede bien bien suavecita, para poder agregar ahí en el chocolate, en el agua donde está el chocolate y el piloncillo. Ahorita ya le puse agua, le puse un vaso de agua y la vamos a licuar. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la harina, así, y estarlo moviendo, porque si no se pega, no lo pueden dejar de mover, porque si no se pega y luego ya no sirve el champurrado. Lo tiene que mover hasta que esté hirviendo. Miren la canela, aquí está entera, miren. La canela nomás para que le dé sabor al atol. Y quedó con muy buena consistencia, miren. Ya cuando esté hirviendo se siente, se queda más, más gruesecito, más bueno. Ahorita les muestro cómo queda, Lo tiene que mover y no dejarlo mover. Se pega y luego se ahuma y ya no sirve el atol. Este es un atol muy, muy, muy fácil de hacer, muy rápido. En las tiendas dan muy caros los vasitos, hasta $3. Este es muy tradicional en tiempo de frío. Ahorita aquí en los Estados Unidos está muy frío. Y donde quiera que vaya, en cualquier tienda que vaya, están vendiendo este champurrado. Pero lo dan bien caro. Y es muy fácil de hacer. No se gasta mucho. Eso es lo bueno. Y lo tengo que mover hasta que ella mire que está hirviendo. Así tienen que hacerle para que les quede bien. El champurrado ya está listo. No dejé de moverlo. Y miren, para saber si ya está listo es cuando ya está hirviendo. Miren, ahí se mira que ya está hirviendo, es porque ya está listo. Y ahora lo vamos a servir. Le vamos a apagar el fuego. Y vamos a servir. Ahorita está muy caliente. Esto tiene que dejarse enfriar. Miren cómo quedó. Miren la consistencia. Está muy sabroso. Ya lo probé.
Perfecto para comérselo con un tamalito caliente. Y esto fue todo. Y espero les guste el video y suscríbanse, por favor. Y denle like. Y espero que lo hagan, hagan la receta. Las recetas. Está muy fácil de hacer y muy económica. Y hasta el próximo video.